Se confirmó el rumor, nosotros tenemos información de que Herrera estuvo... No fue objetivo, ¿no? No, hubo no cositas fue imparcial, a favor de River. ¿Qué le pide al refri? Que sea imparcial. Sí. La verdad que a la postre, viendo el resultado no del partido, sino cómo procedió todo el partido, toda la cantidad de expulsados, que River todos los suplentes expulsados y Boca todos los titulares, nos dimos cuenta que no tenía ganas de pitar objetivo. No. ¿Y qué hizo? ¿Pero por qué? Hay que ver qué opina Ovaldo después de todo esto, porque las pruebas son contundentes de que Herrera favoreció a River. Tenemos algunas imágenes, ¿no? Se tenía que haber dado cuenta cuando lo vieron a Herrera y dije con el suéter de Donofrio. Me parece que ya era claro que ahí te estaban metiendo la mano, Eric. Sí, Herrera estaba con el suéter de Donofrio y vos te avivaste. No se analiza en el bar, aunque sea eso. Yo no sé, porque Ovaldo es... ¿Cómo no nos dimos cuenta? Yo, si hubiese visto eso en la cancha y era Almirón, hubiese dicho, esperen, muchachos, acá huelo algo raro. Este partido parece amañado. No puede prueba. Dirigir con el suéter de Donofrio. Hay más pruebas, producción. Mirá, sacándole fotos ahí en el Museo de River. Dejate de joder. Eso no es serio, Osvaldo, claro. Eso no es serio. Mata cuando siempre con el intercomunicador puesto. A eso por la vida con el micrófono. Parece la bruna, mirá. A esos tipos defiende Osvaldo, increíble. Apasionado, increíble. Pero bueno. Seguía en emoción con el Handy, ¿viste? Pero hay que reconocer, sí, siempre con el intercomunicador. Y la última es contundente porque es del 2011. En las buenas y en las malas ha estado, hay que reconocerlo. Eso es verdad. Ha sido hincha en las buenas y en las malas. Ay, mirá cómo no. Cuando le tocó bajar, ahí Herrera también estaba, ¿no? Entonces me parece. Adelantado, ya tenía intercomunicador en ese momento. Siempre. Nació con un intercomunicador. Es más, él prendió el primer fósforo. No, del estadio, claro. Y no solo eso, muchachos. Sí. Quiero que me enfoque la cámara cuando salimos, porque ahora vamos a ver cómo se preparó, ¿no? Herrera. ¿El entrenamiento, decís? Sí, cómo se preparó para el Superclásico, porque ya estaba claro lo que quería hacer. Ya estaba claro que era un tipo que iba totalmente condicionado para dirigir Boca-River o River-Boca, uh-huh. Que ya tenía la tarjeta, como se puede decir, facilonga, sí, ¿no? Sí, a como... flor de piel. Y sí. Así, acá, al alcance ahora, de la mano. Sí, porque nosotros tenemos las tarjetas, como también, ¿cuál tenemos acá? ¿Cuál me las tres que usó Herrera ayer. Sí. La roja, la amarilla y la de la Belgrano Baja, ¿no? La única que le quedó Herrera por usar. Increíble. Y tenemos para mostrar el entrenamiento. Ahí está, mirá el entrenamiento, mirá el entrenamiento. Bueno, bien. Mirá cómo estuvo el entrenamiento de Herrera para el coso. Y no solo eso, porque ahora vamos a salir y tenemos el entrenamiento en vivo de lo que fue Herrera, porque acá también, ¿eh? Acá ¿cómo se nota llevar? Cuando hay la U entre semanas? Sí, sí, sí. Lo aplicó bien. Mira el suelo. Lo imité. A ver, vos tenés para... Lo hago acá, pero lo hice en Instagram ayer también. ¿Sí? Sí, pero hacelo acá. ¿Cómo fue? Me gustaría que te pares ahí. Pasate por donde quieras. Es tu momento, ¿eh? Llévate la tarjetita. A enfrente, que quiero que se lo hagas a Osvaldo, ¿eh? Por eso el entrenamiento. Como el loco está de after ese. Pero no te llega a enganchar ahí adelante. No, bueno, no importa. Hay que hacer como una advertencia, ¿no? El usuario. No, la advertencia antes de ver la pieza. ¿Cómo fue? Para Osvaldo, tirárselo a Osvaldo, ¿eh? A los que estén viendo este contenido, la advertencia, alto en llanto, ¿eh? Ahí va. ¿Cómo estuvo el entrenamiento de Herrera? Vale. ¡Vamos! Ahí está, pero míralo, como de jirafa, ¿no? Sí, ya vamos afuera. Vos también, roja de Lesca. Llega ya. Vos tráselo. Se anima a sacar la reacción. Se va roja para usted, señor. ¿Usted señor. Está chicaneando, señor? Desde hoy. Roja de Lesca en la cara, señor. Por ser el más antifútbol de la historia. Cuando quieras arrancamos a cantar, Osvaldo. Yo para joder voy a la brecha. Yo acá vine a hablar de fútbol. Claro, yo siento que cuando nosotros mostramos un argumento, Osvaldo mira el suelo. ¿Cómo podemos? ¿Con qué seriedad nosotros podemos hacer esto con Eric atrás? Pero con Osvaldo que mira el suelo cuando presentamos pruebas, sí. Irrefutable. Veo que hay mucho localismo acá. ¿Por qué? Pasaron jugados de Boca, por ejemplo, pero local, y no si mostraron la de Figal que dije, no mostraron la de Varela. La de Varela, no, la gente que no lo vio. No, yo le quiero justo. Pedir algo a la hay próxima. Que ser justo. ¿La qué? Boca, año 2000 contra Real Madrid. Nada más. No, pero ¿qué está hablando, bro?